El guipuzcoano Álvaro Odriozola ha prometido este martes, en su presentación como nuevo jugador del Real Madrid, trabajo, sacrificio y humildad. Muy serio, casi abrumado por la situación y el entorno, así ha ofrecido su primera comparecencia pública el nuevo lateral derecho del Madrid. Tenía su primer discurso escrito, lo primero que ha hecho ha sido sacarse un papel de la chaqueta, pero casi en ningún momento ha bajado la mirada hacia las notas, se lo había aprendido, tenía en la cabeza las ideas que quería transmitir. El último año y medio ha sido un guión de película para mí, es un honor, cumplo el sueño de cualquier futbolista. Voy a dar todo por este club, agradecer la confianza y decir que no voy a dejar pasar esta oportunidad. Tras pasar por el césped, ha ofrecido su primera rueda de prensa, acompañado de Álvaro Arbeloa, de nuevo elegantemente vestido de traje y de nuevo serio. Cumplo un sueño, esto es algo indescriptible, que pasa una vez en la vida. Vengo a disfrutar desde la exigencia de vestir esta camiseta, el Madrid es el club más grande del mundo y de la historia. Llega para ser competencia directa de Dani Carvajal, del que ha dicho que es uno de sus referentes. Carvajal es uno de mis ídolos, pero yo vengo a pelear el puesto y el que sale beneficiado de esa competencia es el Real Madrid. No me da miedo ningún reto. Quiero adaptarme lo antes posible a mi nuevo club, ciudad y vestuario. Por la mañana le había acompañado el presidente, Florentino Pérez, que destacó la personalidad, calidad y ambición. Aquí comienza el gran desafío de tu carrera, gracias por elegir el Real Madrid. Parecía que Álvaro Odriozola, en el día más feliz de su carrera, como ha reconocido, apenas quería sonreír. Todo el día se le ha visto serio, transmitiendo una imagen de ilusión contenida, como haciendo ver que es consciente de la magnitud del club al que llega y de la responsabilidad que tiene. Su momento más distendido ha sido cuando ha saltado al césped para dar sus primeros toques a un balón enfundado en la camiseta del Real Madrid. En las gradas le esperaban unos 500 aficionados que le han vitoreado y han sido testigos como, sobre el césped del Bernabéu, el ya jugador del Real Madrid para las próximas 6 temporadas, se ha fundido en un emotivo abrazo con su familia.